Hello everyone, can you hear me? Hello everyone? Can you hear me? Eric, can you hear me? Yes, I listen to you. Okay, perfect. You can listen to me. All right, that's good. How are you doing, Eric? I'm great. Hello? Repeat, please. Oh, repeat. Okay. How are you doing? I'm great. You're great. All right, perfect. Great job. Okay, that's good. Okay, then we have Jose Cabrero. Can you hear me? Okay, let's see who else is here. We have Betty and Lisette. Okay, Lisette, can you hear me? Good night. Good night. Okay, good evening. Okay, good evening. How are you Good doing, Lisette? evening. How are you doing, Lisette? How are you doing, Lisette? I'm fine. You're fine. Okay, that's good to hear. All right. Then we have Sarai Mejia. How are you doing today? How are you doing today, Sarai? Hello, I am fine. Okay, you're fine. Okay, that's good to hear. Okay, good. So let's see, just a second. Okay, perfect. So let's see who else is here. Elizabeth, Elizabeth, can you hear me? How are you doing today? Let's see who else is here. Elizabeth, can you hear me? Okay, hello. Okay, good evening. How Hello, are you doing today? good evening. Very great. Very great. All right, that's good to hear. Perfect. Okay, so then we have, let's see who else. Angel and Betty, but their microphone isn't working yet. Okay, so we are fine already. That's good. Okay, Betty, can you hear me? Oh. Hello? Okay, perfect. How are you doing today, Betty? I'm fine, thank you. Okay, you're fine. That's good to hear. All right, good. Okay, perfect. Then we have Angel. How are you doing, Angel? Hi. Hi, how are you How are doing? you? You're doing great. Okay, perfect. Good. Okay, Yeah. good. All right. So then we have, let's see who else. Okay, we have Angel, Elizabeth, Betty, Eric, Lisette, Sarai. Okay, Diego Moreno. Okay, perfect. So we have a lot of people here. Okay, so let's see. Diego Moreno. Diego Moreno, how are you doing today? How are you doing? Good, good. Good, good. Okay, perfect, good. All right. Yeah, boring because All right. all day in house. All day in the house, right? Okay, I see. Very interesting. Okay. Let's see who else is here. So we have nine But I participants. advance in homewards. Oh, you're advancing the homework in the platform. Okay, great job. Okay, perfect. All right, so let's see. Thank you. Who else? All right, so we are in the middle of the week now. It's Wednesday, the third day. Okay, so how have you felt with the course so far? ¿Cómo se ha sentido en el curso los nuevos? Pues la verdad que a mí me ha gustado bastante la forma Okay. de enseñar suya, Okay, me porque, alegro. bueno, la verdad que a mí me cuesta bastante la pronunciación y siento de que el que usted hable en inglés y después lo traduzca, eso nos ayuda como a relacionar las palabras, ¿verdad? Okay, Entonces, perfecto. Bueno, pues ir me alegro que te asimilando, guste mi entonces, pues sí, metodología. me parece. Sí, Okay, gracias. perfecto. Okay, me alegro que te haya gustado la metodología hasta el momento. Okay. Gracias. Good evening, Alison. Evening, teacher. How are you doing today? I feel fine. Feel fine. All right, that's perfect. Okay, good. Thanks. Okay, perfect. Well, Kiria, how are you doing today? Okay, you have to turn on, yeah, you're connecting to the audio.
Okay, okay, perfect. Okay, so Wakiria, how are you doing today? How are you doing today, Wakiria? Oh, you're muted. Oh, you're okay, perfect. I don't know what's wrong with your, okay, great. I don't know what was wrong with your microphone. Okay, yes, you realized, okay. How are you doing, Wakiria? ¿Cómo estás? Very good. Very good, okay, good. All right. How have you felt this day? ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Te ha gustado la clase? ¿La metodología? Sí, sí me gusta. Sí, okay, perfecto, muy bien. Me alegra sí me escuchar gusta. Eso. Okay, great. All right, so that's good to hear. Eso lo único que hay algunos problemas de señal. Ah, sí, problemas, sí, señal. Y de audio, sí. Coja, siempre se va a dar, pero exacto, hay que sí. Tratar la manera de arreglarlo. De arreglarlo, exacto, sí. Sí, la verdad, ese es un problema. That's a very big problem. Sí, por eso creo que ya tipo en junio, creo que ya me voy a conseguir 100 megas en Tigo ya para mejorar la velocidad. Ahorita tengo 30 megas. Ok, y pues mientras más, mucho mejor. A mí no me da ningún problema, teacher. El audio suyo no me da ningún problema. Todo bien, la imagen, todo bien. Ok, me alegro escuchar eso. Ok, sí, pero sí creo que ya tipo en junio creo que invertiré un poco más en internet para que mientras más internet tenga el profesor, pues mejor conexión tienen los estudiantes después. Así que sí, ahí sí me esperan unos 2 meses más. Entonces ahí tal vez vamos a poder experimentar mejor las clases, ¿no? Entonces sí, hay que tener paciencia. Ok. Esperar primero a Dios también que esto del coronavirus pase, ¿no? Sí, eso sería lo más importante. Ok. Entonces creo que ya está la mayoría aquí. Ok, Noria. Hello, Noria. How are you doing today? How are you doing today, Noria? Okay, let's see, mute all. And Noria, let's see who else is here. Okay, yeah, so Noria, hello, how are you doing today? Hello, good evening. Hello, good evening. I am fine. You feel fine, okay, perfect. I am fine, very happy. Very tired. Okay. Yes, definitely. It's already 9 o'clock in the. Well, no, it's not 9 o'clock. It's 9:07 p.m. So it's already a bit late. Yes. So we all want to go to sleep now. Definitely. Okay. But you're doing great. Okay. Está haciendo genial. Todavía, a pesar de estar cansado, todavía está en esta clase. Te felicito, Noria. Okay. Muy bien. Y sí, creo que ya seríamos todos aquí. Así que empecemos la clase. Okay. ¿Les parece? En este momento quisiera que alguien me leyera este objetivo. What is this objective? Sure. Lesson objective. By end of the lesson, participants will be able to ask and answer questions with the using which question words, what, where, when, and how. Yeah, double H question. That's how you pronounce it, okay? Double H questions. Okay, o pregunta double H. Okay, entonces todos recuerden que questions son preguntas, okay? Cuando les digan statements or sentences, esas no son preguntas. Esas son statements or sentences. Okay, son oraciones o enunciados. Questions es preguntas, okay? Así que cuando le diga, hágame una pregunta, give me a question. Hágame un enunciado o una oración, give me a statement or a sentence, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer y contestar preguntas utilizando el verbo to be, ser o estar, acompañado de pronombres y adverbios interrogativos como qué, quién, dónde, cuándo y cómo, ¿no? Estas serían las question words, que serían adverbios interrogativos, ¿ok? Así se le llama. Entonces, ¿qué tipo de preguntas vamos a ver hoy? What type of question are we going to learn about today? ¿Qué me puede responder? WH question. Double H questions, ok. ¿Con qué tipo de verbo? To be. To be, exacto. Entonces, vamos a enfocarnos en double H questions con to be, ok. Entonces, no van a ser double H questions de acciones, ¿no? De verbos de acción, sino que van a ser del verbo to be. Y bueno, les voy a enseñar la conversación
y los ejercicios para que me entiendan qué es las preguntas con el verbo to be. All right, it's already here. Okay. Entonces aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el verbo to be en estas oraciones, en estas preguntas? In these questions. Where is the verb to be? Are. Okay, are. En este caso sería is, ¿no? Aquí, ¿por qué no está la I? Y está una apóstrofe. Contracción. Una contracción. Es una contracción. Contracción de pregunta. Entonces, exacto, una contracción en la pregunta. What is? Okay. What's? Uh-huh. Okay. Entonces aquí está una contracción. Entonces muchas veces nos confundimos, decimos, yo no veo ningún verbo to be, pero está ahí, ¿verdad? Ahí contraído. What? What is? Where is? Aquí está el verbo to be. Who is? Y acuérdense, es un he, no significa nada. Eso significa un nombre coreano. Okay. Nombre coreano. Okay. What are? Aquí tenemos otro verbo to be. Where are? Oh, are. Okay. Eso es el verbo to be. Okay. Entonces vamos a hacer oraciones de ese tipo. Entonces, what's your name? ¿Qué es la primera pregunta? My name is Beth. Okay. Entonces, debido a que este nombre se parece mucho al de Betty. Betty, what's your name? My name is Betty Vázquez. Betty Vázquez. Great job. Perfect. Awesome. Okay. What is the second question? Who wants to read it? Where is your friend? Where's your friend? Great job. Okay. So where's your friend? What is the answer? Me? Yes. What is the answer? Could you read it? He's in class. He is in class. Okay. Perfect. Great job. All right. Now, Allison, what is the third question? The third one, number three. Okay. Allison? Sorry. It's okay. What is the third question? La tercera pregunta. Sunghi. Who's Sunghi? Okay. Who's Sunghi? ¿Quién es Sunghi? Okay, and who is Sunghi? Can you read me the answer? ¿Puedes leerme la respuesta? She's my classmate. She's my classmate. Okay, great job, Alison. Perfect. All right. So then we have, what are your classmates like? Okay. What are your classmates like? ¿Qué significa esto? ¿Quién me puede traducir? ¿Cómo es? Es su compañero de clase. ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo son tus compañeros? Exacto. Entonces, cuando preguntamos de que cómo es alguien, decimos what are your classmates, your sister, your mother, y al final le ponemos like, ¿ok? Entonces no vamos a decir what are like your classmates, ¿ok? Sino cómo son tus compañeros, cómo son tus padres, cómo son tus hijos, tus hermanos. Vamos a decir like, cómo son, sería o qué parecido tienen al final, ¿ok? Entonces, what are, el sujeto, y like. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hiciéramos la siguiente pregunta? ¿Cómo son tus hermanos? ¿Quién me la puede traducir esa pregunta al inglés? ¿Cómo son tus hermanos? What are your brothers like? Your brothers like. Ok, perfect. Great job. So, what are your brothers like? Ok, ¿cómo son tus hermanos? ¿Cómo son tus hermanos? ¿Ok? Entonces, recuerden, el inglés tiene su propia forma de decir las cosas. Por eso no traduzcan literalmente del español al inglés o el inglés al español. Uh-huh. Por eso si ven el like, ¿cómo Mr. son? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? This will be, what are your siblings like? What are your siblings? Right, ok. En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre brothers y siblings? ¿Quién me puede decir? If you don't want to be in a specific, or if you don't know that it's a boy or girls. Yeah, both sisters and brothers. Okay, entonces cuando se refiere a hermanos, ya incluyendo a las hembras y a los varones, ¿no? Entonces a los hermanas y hermanos. Entonces both sisters and brothers se dice siblings. Okay, entonces si alguien tiene un hermano y tiene una hermana, no va a decir brothers porque una es una hermana. Puedes decir, I have a brother and a sister. Tengo un hermano y una hermana. O, I have two siblings. So, I have two siblings. Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. O, puedes decir, I have one brother and one sister. Okay, tengo
un hermano y una hermana. Okay? So siblings es hermano y hermana. O cuando no se saben los géneros, okay? Muy bien. Entonces, what are your siblings like? Esa sería otra. Si tenemos hermanos y hermanas, what are your siblings like? What are your siblings like? Okay, perfecto. Entonces, recuerden que like, ¿cómo son? O en cómo se parecen o algo así, ¿no? Va hasta el final, like. No va al principio. Dice, what are, el what, el WH word, más el verbo, el to be, que es are. Luego el sujeto, your sibling, your parents, your family. Y al final, like, ¿ok? Ok. Entonces, what are your siblings like? Puedes responder, they are very nice. Son muy amables, son muy buenos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Veamos qué tal este... Diego Moreno, what are your siblings like? Oh, they are boring. They are boring, okay. They are boring. I have okay, to live with them. Oh, you have to live with them. Oh, okay, I see. So they are boring. Son aburridos, okay? Okay, so he's very honest. Es muy honesto. Okay, so we have, let's see, what is that thing? Okay, they are very boring. Okay, sorry about that. Boring. Okay, son muy aburridos. Son muy aburridos. Okay, perfecto. Okay, that's great. So, then we have, where are you and Luisa from? Okay, where are you and Luisa from? Okay, entonces el from, ¿de dónde son? Va al final. Where are you and Luisa from? Dos personas, you and Luisa. ¿De dónde son Luisa y tú? Okay, entonces el from va siempre al final. Y responde, we are from Brazil. Okay, por ejemplo, veamos aquí. Vamos a ver quién participa. Blanca, hello, good evening. How are you doing today, Blanca? Okay, no reply. Let's see. Okay, perfect. Blanca, good evening. How are you doing today? Can you hear me? Very much. Okay, you're very well. Okay, very much. Blanca. Very much. Okay, very good, very good. Hola. Okay, so. Where are you? Where are you? Where are you from? Blanca? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Okay, perfect. Now, where are you and Allison from? Where are you and Allison from? Two people. Where are from Brazil? Where are from Brazil? Really? Ellos son de nosotros somos de Brasil. ¿Verdad? Sí, okay, okay. Pues, ¿qué tal Brasil en este momento? Okay, ya. Por Salvador, sí. Solo que me costó entrar al video. Okay, no hay ningún problema, José. Okay, lo siento por tu experiencia ahí mala. Espero que no te vuelva a pasar. Sí, pues sí. Entonces, we are from El Salvador, puedes decir también. Somos salvadoreñas. We are from El Salvador. We are from El Salvador. Exacto, Brasil ahí es el país donde son. Okay, muy bien. Y luego, how are your classes? They are really interesting. Okay, so interesting, interesantes, okay? Son muy interesantes. Exacto. How are your classes? ¿Cómo son? Entonces, el how significa cómo es algo, okay? Mm-hmm. Entonces, aquí tenemos también a Yvette. Hello, Yvette. How are you doing today? Hello, can you hear me, Yvette? No? Okay, don't worry. What about Noria? Noria, hello, how are you doing today? Okay, nothing else? Sarai, can you hear me? How are my classes? Okay. They are really interesting. They are really interesting, okay, perfect. Okay, let's see, Valkyria. How are my classes? ¿Cómo son mis clases? How are my classes? ¿Sí, Valkyria? No te escucho. I think that your microphone is acting up. Creo que tu micrófono no funciona muy bien. Ok, vamos a ver. No. Ok, ¿qué tal este? Jennifer, hello, good evening. How are you doing today? Good evening. I'm sorry to be late. No, it's okay. How are my classes? Aprovechando que estás aquí, ¿no?
How are my classes? ¿Cómo son mis clases? Your classes are dynamic. Dynamic, okay. That's good. Very good. All right, so thank you very much. Okay, I'm glad that you think that they are dynamic. Okay, me alegra que pienses que son dinámicas. Muy bien. Okay, you're welcome. Okay, thank you very much. So, how are your classes? ¿Cómo son tus clases? Son realmente interesantes, okay? Así que si alguien les pregunta, how are your classes in inglés corporativo, you say they are very dynamic, interesting, or any other adjective, okay? Perfect. Okay, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto hasta el momento? Recuérdense que what significa qué, where, dónde, who, quién, what are like, cómo son, where are, from, de dónde son, y how are, significa cómo, ¿ok? Se lo puedo escribir aquí. What significa qué, where significa dónde, who significa quién, what are like, significa cómo son, where are, de dónde son, y how are, cómo son. Ok, esas son las traducciones para cada uno de estos WH words, ok, o de estos adverbios interrogativos, ok. Entonces, ¿alguna pregunta? I have a question. Sure. What's your question? En relación a how are your classes, me salía la duda aquello de que they, ¿verdad? Yo lo asocio con ellos, ¿verdad? O sea, comento, pero, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, y yo decía, bueno, ¿y cómo es esto de que ocupan ese así, ¿verdad? Tal vez usted me ayude en eso. Ok, sí, claro. Bueno, ahí creo que se está confundiendo porque clases es un objeto, situación o algo que normalmente utilizaría it, ¿verdad? Ajá. Sería he, she, it, sería it. Pero no existe un plural para it, que no sea they. Entonces, they se ocupa para plural de personas como de objetos, situaciones. Entonces, cuando te utiliza they, también te refieres a objetos o situaciones. Por lo tanto, they se puede referir tanto a personas como objetos o situaciones. Entonces, how are your classes? Your classes es el sujeto de la oración. Aquí no estamos hablando de ninguna persona. Y si de alguien, tal vez podemos estar hablando de tus clases, ok, your posesivo. Entonces, tus clases. Entonces, si le preguntas a alguien, how are your classes? ¿Cómo son tus clases? No le estás preguntando sobre él, le estás preguntando cómo él piensa que son sus clases, ¿ok? El sujeto son las clases en sí. Entonces, puedes decir they, porque eso, they es el it's plural, tanto para personas como para objetos o situaciones, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Entonces sería they, por eso, ¿ok? No hay un it's así plural, sino que significa they. Siento pena no pronunciar como es correcto. Ok, Walkiria, no hay ningún problema, pero la verdad de que no te escuché nada. Tu micrófono no se escuchaba nada. Ok, así que no te preocupes por eso. Si les preocupa pronunciar bien, eso lo van a hacer con práctica, ok. Así que no se sientan mal por no pronunciar bien. Creo que lo único por lo que tienen que sentirse mal es que no le funcione la plataforma o no le funcione el internet o algo así, porque así no pueden participar. Entonces, eso sí es malo. Pero pronunciar mal, eso no es malo. Así se aprende, como dice Brenda, ¿ok? Mientras más practiquen, van a ir mejorando. Ahorita lo único que tenemos que preocuparnos es en que la conexión esté buena y que Zoom funcione y la plataforma funcione. Que es lo que más sucede, porque tenemos problemas, ¿no? Así que sí. Ahí no se preocupen, ahí que los corrige todo eso y yo los voy a corregir a todos. Y sobre esto les voy a decir, ustedes ya me conocen, me gusta hablar un poco de español para explicar las cosas. Ah, exacto, ahí van a disculpar a los que no les gusta mucho que hablen español, pero esto es importante para que entiendan mi metodología y no se sientan mal. Yo corrijo casi siempre al momento, inmediatamente, o solamente dejan de hablar y los corrijo. ¿Por qué? Porque así es como hacen en los países asiáticos. Aquí el problema que tenemos con el idioma inglés o incluso el aprendizaje de otros idiomas es de que cuando uno nos corrige, especialmente los profesores, nos da pena, nos sentimos mal, sentimos que los estudiantes van a burlar de nosotros o los compañeros y todo eso. Y creo que hemos tenido malas experiencias, ¿no? Entonces, porque la cultura aquí, pues unos son demasiado perfeccionistas. Piensan de que si no lo pueden decir a la primera bien, ya nunca van a aprender inglés. Y eso es una gran mentira. ¿Ok? Ese es el miedo que le meten a la gente.
Segundo, aquí no tenemos una cultura de respeto, lastimosamente. En los países asiáticos, si alguien habla mal o se ríe, pues derechito, ahí a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? A castigo físico. Normalmente en países asiáticos lo hacen hacer sentadillas o a pararse con guacales de agua en las escuelas, ahí en el pasillo, por 3 horas. Entonces hay bastante castigo si se burlan de los demás. ¿Ok? Entonces aquí, lastimosamente, en El Salvador no tenemos esa cultura. Aquí todos se burlan de los demás y no podemos hacer nada. Por eso yo, la verdad, odio las escuelas. Yo por eso prefiero dar clases en línea porque es más personalizado y hay más respeto. Especialmente ahorita estamos entre adultos, ¿no? Tenemos que respetarnos entre nosotros y ayudarnos. Por lo tanto, aquí no es un sitio para burlarse de las personas. Por lo tanto, ustedes están seguros. ¿Ok? Segundo, los asiáticos, a ellos les encanta que los corrijan. A ellos incluso me han dicho de que a muchos maestros hasta les han reclamado porque no los corrijan a los estudiantes al momento, porque a ellos les encanta que los corrijan, porque así les he enseñado, que con las correcciones, con los errores, se aprende. Aquí, lo corrigen a uno, ya le da pena, ya le da miedo, y creo que tenemos que cambiar esta forma de ver los errores, porque con los errores se aprende, ¿ok? Entonces, si no, nunca cometen errores, nunca van a aprender. Entonces, ¿de qué sirve no hablar nada y no cometer errores? Sí, igual los errores están ahí. Lo que pasa es que como uno no habla, no se los pueden corregir. Y el problema es esto de que jamás van a mejorar en la vida con el inglés o con otro idioma, en cualquier ámbito de la vida. Se tienen que cometer errores y se tienen que corregir para poder aprender. ¿Ok? Y sí, lo siento mucho, Ivette, por ahí tu problema con tu micrófono. Entonces, por eso si sienten que los corrijo y todo eso, no se sientan mal. Eso solo es parte de mi metodología. ¿Ok? Porque los errores se aprende. ¿Ok? Así que si cometen un error, pueden cometer, si quieren, 1000 errores en mi clase. Incluso yo muchas veces cometo hasta errores en el español. A mí el español se me olvida muchísimo. ¿Ok? Entonces, si el español se me olvida, que yo soy nativo del español, y entonces ustedes que están aprendiendo inglés no deberían darle pena poder cometer errores. ¿Ok? Este es un proceso. Así que no le dé pena. Aquí nadie se va a burlar. ¿Ok? Y pues si vemos aquí que alguien que se burla y todo, yo tengo toda la autoridad aquí para poder sacarlo de la clase, de la plataforma. ¿Ok? Hasta que se comporte. Así que no se tienen que preocupar. Aquí están seguros y aquí vamos a estar en un ambiente de ayuda, ¿no? No es competencia. Es aprendizaje, ¿ok? Así que, okay. Muy bien, no te preocupes tú. Practica. Nadie te va a decir nada. Y yo siempre te voy a corregir, pero es para que aprendas. No es por hacerte burla, humillarte o algo así, que lastimosamente eso es lo que hacen los maestros en las escuelas. Y bueno, lastimosamente esto se da debido a que son muy mal pagados en los maestros. Entonces, a veces se desquitan con el alumno, a veces lo dejó la novia, el novio. Entonces, tienen problemas de pareja, los engañó, algo así. Con los alumnos son los que se desquitan. Y eso no es ético, nada profesional. Y, o sea, los alumnos no tienen la culpa. Pero no se preocupen que yo jamás voy a hacer eso. ¿Ok? Entonces, sí, no se preocupen. Aquí yo no vengo a humillarlos, sino que a ayudarlos. ¿Ok? Así que siéntanse seguros conmigo, y si les da pena hacer unas preguntas ahí por audio, pueden mandarme mensaje ahí privado. Hay una opción para mandar directamente a mis mensajes, ¿ok? Y me pueden hacer preguntas, ¿ok? Pero cuando les digo que participen, por favor participen, porque así aprenden, ¿ok? Y si tienen pregunta, háganla. Pueden preguntarme cualquier cosa, excepto de cuál nació primero, el huevo o la gallina, porque eso no se sabe, ¿ok? Entonces, tienen que ser cosas que sí se pueden responder. Pero si es del inglés, pues yo con mucho gusto se las respondo. ¿Ok? Y bueno, okay. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene una pregunta sobre los WH questions con el verbo to be? Yes, teacher, I have a question. Okay, what is your question? What's the difference between what are like and how are? I suppose that you explain that, but I'm late. Okay, no problem, sure. So, what are like? Normalmente se utiliza para el parecido de las personas o cómo son esas personas, ¿ok? So, what are like? Sí, sí. Se utiliza para describir la personalidad. Sí, sí. Ajá, la personalidad, el físico, personalidad, físico, cualidades de una persona. O animal. Mm. O incluso hasta objetos, ¿ok? Animal. Animal. Objeto, situación, objeto y situación. ¿Ok? Eso es what are like. Pero cuando se trata de how are,
Esto es, ¿cómo es algo según tu opinión? Ah, ok. ¿Cómo piensas que es algo? Entonces, según tu opinión, ¿cómo son mis clases? How are my classes? Ok. Divertidas, aburridas, dinámicas, lo que sea. Entonces, how are? Eso es en cuanto a tu opinión, ¿cómo piensas? Y what are like? Es como cosas ya establecidas, ¿no? Entonces, obviamente, como las clases es algo subjetivo, no es algo objetivo, por lo tanto, cada uno va a tener diferentes opiniones. Por lo tanto, no se puede decir, bueno, sí se puede decir, what are the classes like? Pero eso es algo como que más generalizado, ¿no? En el caso de clases, se pudieran ocupar las dos. What are your classes like o how are your classes? Pero what are your classes like sería más como a nivel general, como algo que todos están de acuerdo. Y how are es más como en tu propia opinión. ¿Ok? Según tu opinión, ¿cómo es algo? Según tu opinión. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y nuevamente, what are like se utiliza más que todo como personas. En personas, ¿ok? Y how are es más como para situaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, thank you. Ok, perfect. So, let's move on. Yes, sir. Okay, I sure. have one. Yes, what's your question? Okay, I heard about who, whose, and whom. Mm-hmm. Okay. What is the difference? Vale, primeramente el who es quién, ¿verdad? Entonces, también tenemos el whom, que es la versión como super formal de who. Super formal de who. Y nuevamente esto ya casi no se utiliza, ¿ok? A menos que quieran ser super formales, vas a utilizar whom. ¿Ok? Y en algunas personas, por ejemplo, por algunas oraciones puedes decir whom específicamente. Por ejemplo, with whom will you go? Ok, en este caso, ¿con quién irás? Ok, entonces se utiliza en oraciones bastante específicas. Ok, pero más que todo, son pocas las oraciones que todavía se ocupan, pero es sinónimo de who, pero más formal. Y en este caso, with whom will you go? ¿Con quién irás? Ok, o who will you go with? Ok, normalmente dijéramos, who do you, will you go with? Who will you go with? Ok, ¿con quién irás? ¿Ok? Entonces, todas las, la mayoría de oraciones o preguntas se pueden utilizar con who. Y whom, específicas, y nuevamente, si, por ejemplo, with whom will you go, ¿con quién irás? Siempre va a haber una forma de decirla con who. Who will you go with, ¿con quién irás? Pero siempre la estructura cambia un poco. ¿Ok? Whose se utiliza para preguntar de quién es algo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos whose... cell phone, okay. Whose cell phone is this? Okay, ¿de quién es? Entonces, whose, ¿de quién es? Okay, so, ¿de quién es? ¿De quién es este celular? Okay, whose, ¿de quién es este celular? ¿O de quién es tal cosa? ¿De quién es esta computadora? Whose computer is this? Entonces, whose significa de quién, okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, okay. Teacher. Ok, perfecto. Entonces, ¿ya te quedó claro cuál es la diferencia entre who, whom y whose? Ya, ya. Ok, perfecto, sí. Por el momento, whom, no te metas tanto a eso porque eso son oraciones específicas, preguntas específicas, porque a pesar de que es un sinónimo de who, ya casi no utilizan en la actualidad, en la modernidad. Ok, eso es más del pasado. Pero sí se utiliza en algunos casos. Pero por el momento no lo vas a ocupar. Solo for ¿qué te quiere? British English. British English. Ok, sí, en el British English sí lo ocupa bastante. Ok, porque ellos son más tradicionalistas. Ok, esa es la diferencia más que todo entre el inglés americano y el inglés británico. El inglés británico es muy tradicionalista y el inglés americano pues ya ni se sabe qué palabras existen y cuáles son las de inglés porque siempre están inventando palabras. Ok. Por eso, la verdad, yo prefiero a la formalidad el inglés británico. Es mucho más tradicionalista, es más puro, ¿no? Y el inglés americano es mucho slangs, que hay muchas palabras nuevas, muchas cosas informales. Spanish. Spanish, sí, esto puede ser ese sería el inglés de los latinos allá en Estados Unidos, el Spanglish. Entonces, es una derivada del inglés. Según los latinos, they mix words. Slang. Yeah, they mix words, slangs. Slang son palabras así como what's up o palabras así bien no peyorativas. Es como jerga. Sí, slang es como jerga, exacto.
Solo que jerga un poquito más ya técnico, pero sí slang es más como la informalidad. La sería en coloquial, o algo coloquial, ¿no? El slang es como algo coloquial. ¿Ok? Entonces, algo coloquial sería los slangs. Entonces, más coloquial. En cambio, el inglés británico es más formal. ¿Ok? Pero aquí, en inglés corporativo, vamos a aprender del inglés americano. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Recuerda otra cosa de que ahorita todavía seguimos en la sección 1, ¿no? ¿Ok? Denme un segundo. Ok, so, sí. Entonces todavía seguimos en la sección 1. Por lo tanto, vamos un poquito atrasados. Ok, pero como les decía antes, ahorita es el tiempo para ver que todo esté bien tecnológicamente, que no tengan problemas para conectarse, que entiendan mi metodología, que se les quite la pena para hablar y que se sientan confiados en hablar y sin temor alguno. Entonces es el momento para esto esta semana, ¿no? Pero ya la semana siguiente, vamos con todo, ¿ok? Así que en estos momentos, todavía no es necesidad, no hay necesidad que hagan ejercicios tanto en la plataforma, porque vamos a irlos haciendo cada día, ¿no? Pero ya para la siguiente clase, como les digo, vamos a ir con todo. Les sugiero durante el fin de semana, si no han terminado la sección 1, que la terminen y que comiencen ya la sección 2. No esperen a que llegue el lunes para darle las clases. Porque como les digo, tenemos demasiado contenido que hacer. Entonces, y estas clases no es para que yo les dé todo, sino que para resolver sus dudas y preguntas. ¿Ok? Pero la plataforma, ustedes tienen que trabajar duro en esto. ¿Ok? Entonces, y si terminan la plataforma, ya me pueden hacer mejores preguntas. O pueden saber qué son las cosas que no entienden. ¿Ok? Pero no esperen en las siguientes semanas de que yo les vaya a dar todo. Porque la siguiente semana voy súper rápido. ¿Ok? Entonces, aprovechen el tiempo para preguntar. ¿Ok? Entonces, esta semana todavía vamos lento, pero la otra pónganse las pilas todos. ¿Ok? Ok. Perfecto. Muy bien. Y dice, yo no he podido trabajar en la plataforma, no he podido activar. Oh, sí, ese es otro problema. Sí, me dice William de que pues no puede activar su usuario, no puedo trabajar en la plataforma. Por eso voy lento también. Porque sé que muchos han tenido problemas con la plataforma y todo esto. Entonces, pero ya la siguiente semana, esperemos que ya, William, te resuelvan el problema y podamos trabajar bien, ¿no? Pero sí, William, tú en un solo día llegas a la sección 3, ¿ok? Así que no hay ningún problema, tú no te atrasas. Pero los demás, por favor. Y el mismo día termino. El mismo día, no sé. Sí, entonces ahí no hay que preocuparse. Pero sí, todos los demás, por favor, yo sé que pasan ocupados, yo sé que tienen muchas responsabilidades en el trabajo, en la casa y todo eso. Pero esto es importante. Si no completan la plataforma, pues no van a poder pasar al siguiente módulo. ¿Ok? Así que, por favor, de la siguiente semana en adelante, trabajen en la plataforma. Y que estas clases sean más para sus preguntas y dudas. No tanto para aprender. ¿Ok? Teacher, porque si queremos aprender... Sí, es demasiado contenido. ¿Sí? La plataforma no trae hoy traducción según los primeros... ¿Serio? Videos que he visto, que no le veo que traiga traducción. Ah, sí, sí, sí. Sí, tiene mucha razón. Sí, that's no amazing. Tiene nada de traducción. Sí, William está feliz. Sí, sí, nada de traducción. Yeah. Yeah. No translate. Bueno, pues, la verdad es de que ustedes están en preintermedio. Sí, exacto. La verdad es de que es por eso, porque les quieren quitar eso del uso de la traducción. Entonces, como le digo, yo todavía les traduzco porque, uno, tenemos muchos estudiantes nuevos. A mis estudiantes ya experimentados que en mis clases, ya debería de traducirles menos. Así que aprovechen todavía que los puedo traducir. Pero ya, conforme vayamos aumentando el nivel del curso, tenemos que ya dejar la traducción, ¿no? O sea, no es que esté mala traducción, pero estamos traduciendo a cada rato, no vamos a avanzar muy rápido y nos vamos a acostumbrar a siempre traducir. Y... más que toda traducción es útil cuando son cosas nuevas, pero con cosas viejas ya automáticamente tienen que estar en su cerebro cómo decir las cosas, ¿ok? Yes. Obviamente el proceso para llegar a eso es por medio de traducción. Entonces, cosas nuevas, traducción, bien, pero cosas viejas ya se deben de saber, es que what do you do for a living? ¿Qué what do you do for a living, por ejemplo? Well, I work as a merchandising. Ok, sure. Perfect, yeah. Ok. Entonces ahí William ya me respondió, what do you do for a living? ¿Ok? Entonces, what do you do for a living es a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, qué haces en la vida para no morirte de hambre, ¿ok? Entonces, what do you do for a living? Esas cosas así
que no son traducciones directas del español, tenemos que recordarnos automáticamente entenderlas y responderlas. ¿Ok? Entonces, está bien la traducción, pero tampoco solamente que van a traducir todo el tiempo. Tienen que acostumbrarse a utilizar solo el inglés. Y por eso es de que aquí les han dejado ya sin traducción. ¿Ok? Pero la verdad es que los videos casi no dicen mucho. ¿Ok? Normalmente es casi solamente práctica de pronunciación o les dicen lo mismo de los módulos pasados. Está viendo que dicen lo mismo. No necesidad de preocuparse. Dice, vaya, aquí te tienen toda la lista, apréndanselo. Cosas así dicen, o practiquen en su casa. Hagan ejemplos con esto que han aprendido hoy. La verdad, Link Science y la otra maestra, pues no dicen mucho sobre esto. Solamente dicen lo mismo de los módulos pasados. Lo que tienen que aprenderse son cuáles son según las imágenes. O sea, guíense por las imágenes, no por lo que dicen. Porque lo que dicen son generalidades de lo siguiente que vamos a ver es cómo ocupar el vocabulario en bla, 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 bla. Pero las explicaciones yo se las estoy dando, ¿ok? Entonces sí, pero lo mejor sería haga la plataforma primero y así ya saben qué preguntar bien. Okay. You have a question. Sure. What is your question? My question is, yo soy nuevo, entonces ¿cómo obtener la plataforma para trabajar en ella? Entonces no tienes la plataforma todavía. No, no la tengo. Es primera vez que lo escucho. Este es problema, ¿verdad? Ahí con la con inglés corporativo, ¿verdad? Con la plataforma. No sé si tienes el contacto de Jonathan o de Bautista y los encargados de los grupos de WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp, Ángel? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces ahí debería de estar Jonathan y Bautista, que son los encargados de la plataforma. Ellos tienen que pedir tu usuario, ¿ok? Porque esa es otra cosa. Como les decía antes, ustedes pueden presentarse a todas mis sesiones de clase todos los días, de lunes a jueves, por 4 semanas que dura el curso, y no van a pasar de módulo. ¿Por qué? Yeah. Lo que importa no son mis clases, sino que la plataforma. Si no pasa la plataforma, Insaform no les da nota, no les da nada, no les pasan de módulo. Y por el contrario, si nunca se presentan o solo se presentan una vez a la semana, ahí como hacen muchas personas, ¿verdad? Ahí en los años de escuela. Like me. Entonces, pero hacen la plataforma en un solo día, pues esa persona el solo mismo día le van a dar certificación. ¿Por qué? Yeah. Porque la plataforma es la que certifica que ustedes han estado aprendiendo, que han estado estudiando, no la asistencia. Yo no paso asistencia. Ajá. ¿Ok? Yo aquí respondo sus dudas para ayudarles a aprender. Es complementario. Por lo tanto, Ángel, es muy necesario que pidas el acceso a la plataforma, porque si no, no se te va a estar evaluando. Ajá, sí, desconocía eso, pero lo acabo de escuchar, entonces por eso mi pregunta, ¿verdad? Hoy sí me queda claro, gracias. Y yo me pongo en contacto con Jonathan o Bautista. Perfecto, sí. O incluso ahí con el licenciado Sáenz, ahí ve qué contacto tienes. La cosa es de que si te metieron en este grupo, con alguien tiene que estar ahí para ayudarte. Porque esto lastimosamente yo no tengo control con la plataforma, entonces no puedo ayudarles con cosas técnicas, solo con cosas del idioma. Blanky can fix the platform. Blanky is the expert. Es el asistente de Bautista y the hacker. Y de Jonathan, the hacker. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerde la plataforma Blanky lo importante. Blanky help me, okay? Valkyria, la plataforma hazla, okay? Entonces, si no te gusta participar mucho, no hay ningún problema, pero haz la plataforma, ¿ok? Pero sí, te recomiendo que participes cuando puedas, ¿ok? No hay ningún problema. No te preocupes por tu pronunciación, vas a ir aprendiendo poco a poco. Ok, ¿quién me quiere leer el nuevo objetivo, el 1.8? Valkyria, ¿ok? ¿Sí? Perfecto, Valkyria. Ok, Valkyria, raise your hand. Valkyria levantó la mano. ¿Quieres decir, leer el objetivo? Porque creo que el micrófono, ok. Perfecto, Valkyria. Okay. No, no le escucho. Ok, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí, le escucho. Ok, perfecto. Sí, le escucho. ¿Puede leerme el objetivo, por favor? Vaya. Este objetivo, sí, ¿puede leerme, por favor? English, please, Valkyria. This lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no question
and short answer with we are introduced. We are introduced, okay. That was pretty good, Valkyria. Great job, okay. Very, very good. Okay, y no, la verdad, no sé de qué te preocupas por la pronunciación, si lo dijiste muy bien. La verdad, lo has hecho mucho mejor que muchos de mis estudiantes pasados. Okay, entonces al principio, entonces, la verdad, te preocupas por nada. No sé qué experiencia has tenido en el pasado, pero la verdad, esas personas no sabían nada, si te han criticado. Porque la verdad, lo has hecho increíble. Okay. Sí, porque aquí no nos burlamos y es mejor nos apoyamos todos. El que no sepa algo, pum, le echamos culata. Tranquila. Exacto. Sí. Okay, sí. Entonces, no te preocupes, Valkyria, lo has hecho excelente. Ok, te felicito. Ok, entonces sí, no tiene nada que preocuparte, tu presentación es muy buena. Ok, si algunas palabras las pronuncias mal porque nunca las has pronunciado. O sea, si nunca intentamos algo, ¿cómo vamos a saber si vamos a hacerlo bien? Entonces, in this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answer will be introduced. ¿Ok? No te preocupes si no hablas igual que rápido que yo y todo eso, que yo porque soy loco, ¿ok? Yo hablo mucho y muy rápido, la verdad, tanto en español como en inglés. Ahí van a disculpar si a veces no me entienden. Y si piensan que estoy hablando muy rápido, díganme por favor, porque yo tiendo a hablar demasiado rápido, ¿ok? Pero por un lado, es mejor porque así hablan los americanos. Okay, los americanos no van a estar de in this lesson participants. In low motion. No. In this lesson participants will listen to a conversation between two people. Y así, ¿verdad? Entonces es mejor que se familiaricen con este tipo de velocidad. Pero si no entienden, right, díganme que repita, yo repito más lento, pero por favor díganme, ¿ok? Y si, como les digo, si les da pena estarle ahí diciéndome teacher, repeat please y todo eso, pónganlo ahí en mensaje privado o en mensaje público como quieran, ¿ok? Pero sí, ahí pónganlo, ¿ok? Perfecto. Trying entonces, to stay away from low motion. Exacto. Entonces, yeah, no escuchen esas audios del pasado de que les ponían ahí los profesores de inglés que son muy lentos. No, esos no sirven. Entonces, y aquí, bueno, tenemos los objetivos todavía en español para que podamos guiarnos, ¿no? En esta lección, los participantes escucharán una conversación entre dos personas donde preguntas y respuestas cortas con el verbo be son presentadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la conversación y vamos a tomar la recomendación que me dijeron la clase pasada o fue antepasada, de que si es una larga, bueno, en este caso creo que es corta, esta es corta, solo vamos a hacer una persona, una pareja, es corta. Ok, entonces, una pareja y aquí está. Ok, entonces, ¿quién quiere ser Sung-hee, que de nuevo es un nombre coreano, y quién me quiere ser David? Well, let me be David this time. Okay, David, okay. Go ahead. Okay, Angel, okay. Okay, I David, Angel, else. And Sung-hee. Who is Sung-hee? I'm going to give the chance to another one. Okay, Sung-hee? Yeah. Me. Okay, I, Sung-hee. Sure, you're Sung-hee. Okay, great. And what about David? Okay, just start, okay? Start Sung-hee and start David. Please begin reading. Por favor, comiencen a leer. Okay. Mm-hmm. Sung-hee? Sung-hee, I? Mm-hmm. Sí, puedes por favor okay. Empezar a leer. Mm-hmm. Okay. Hey, baby. How is going? Okay, how is it going? How is it going? Yes. Perfect, great job. How is it going? Awesome. So see? Ven, ahí tuvieron problemas con la pronunciación, pero es porque primera vez que lo decía. Ya se lo dije una vez y ya lo pronunció súper bien. Entonces, no es problema de que uno que no sabe inglés o algo así, sino que jamás lo han practicado. Y si jamás lo practican, no van a decirlo bien. ¿Ok? Entonces, tómelo de modelo a él. Él perfectamente lo dijo y lo dijo perfectamente bien. ¿Ok? Entonces, how is it going? ¿Ok? Muy bien, excelente. Ahora, David. ¿Quién me quiere hacer David? Me? Okay, sure. Fine, thanks. How are you? Sung-hee? Sung-hee? Pretty good. So are your class interesting this semester? Okay, great. So, classes. Classes. Okay, perfect. So, classes. Pretty good. How are your classes interesting this semester? Okay, great.
Right. Ok. Entonces, al parecer, creo que vamos a hacerle una frase por cada quien, ¿ok? Al parecer, todos quieren participar. Muy bien. Entonces, ¿quién me quiere leer la siguiente parte, David? ¿Qué tal? Yeah. Sure. Oh, ok. No, no. Don't worry. Go ahead. Ok. Walkiria, la siguiente parte de David. Yes, they are. I really love chemistry. Okay. Chemistry. The word is pronounced chemistry. ¿Qué? Chemistry. Chemistry. Oh, chemistry. Chemistry. Okay, great job. Okay. Lo hiciste excelente. Muy bien. Perfecto. So see, you don't really have to worry about pronunciation. You're doing great. Estás haciéndolo genial. Okay. Yes, they are. I love chemistry. Okay. Songhi? La siguiente, ¿quién me quiere leer? Me. Okay, sure. Me, teacher. Chemistry? Teacher. Mm-hmm. Are you embedded in the same class? Sure. ¿Qué pasó ahí? Me dijeron teacher. Disculpe que me salí porque no escuchaba, pero ahorita ya logré escuchar. Ah, va, perfecto. Okay, muy bien. Entonces, chemistry, gracias. You embedded in the same class. Okay, entonces, Allison, ¿qué dice David después? David. No, we are. Yeah, no, we aren't. Mm-hmm. David, ¿en qué párrafo van ahorita? Aquí, en este. No, we aren't. My class is in the morning. Here, class in the afternoon, si no más me equivoco. Her class, okay. Entonces, el here her class. Es aquí. Entonces, aquí es el otro. Here, aquí. Aquí es her class, su clase. So, her class. Her class is in the afternoon. Okay, great. Perfect. Great job. Okay. Okay. What Thanks. About the next Sunghi? Let me be. Okay. Okay. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Okay, sure. That's great. Perfect. And David? Sure. Let's go. Sure. Let's go. All right. Perfect. Okay. So everyone, you did really good. I give you an A+, okay? So an applause for everyone, please. Great job, perfect. Okay, great. Every one of you deserve a really big applause, great. Okay, entonces sí, lo hicieron todo genial. No sé por qué les preocupa tanto la pronunciación si lo hacen genial, okay? La verdad es más, siento que es más el miedo de por hablar que otra cosa, porque probablemente lo van a decir perfectamente bien y por el miedo no practican y no lo dicen, okay? Entonces, practiquen. Y si se equivocan, no hay ningún problema. Yo les digo la corrección y luego ustedes lo van a repetir bien, fácilmente. ¿Ok? Y así aprenden. ¿Ok? Entonces, ya practicamos la conversación. Entonces, ¿alguna pregunta del vocabulario? Teacher. ¿Sí? How is it going? ¿Ok? Esto es lo que les decía. Esta es una forma de decir, what's up? How are you? Okay, how is it going? How are you? Es lo mismo, solo que how is it going? Esto es informal. Okay, entonces hay diferentes formas de decir esto. How are you? Se puede decir. Diferentes formas, se puede decir. Okay, just a second, I'm gonna mute you all. Okay, how are you? How is it going? How is it going? What's up? ¿Alguien sabe otra informal? William? What's going on, teacher? What's going on? How do you go? Or how are you doing? How are you doing? How are you doing? Entonces, todo esto significa lo mismo. How are you? How have you been? Entonces, ¿qué les había dicho antes? Que el inglés no es como las matemáticas. Las matemáticas, 2 más 2 es 4 y punto. No hay otra respuesta. Si la tienen mala, un signo de puntuación, un numerito, ya la regaron. Entonces, ya tienen una respuesta mala. Pero el inglés no es la matemática. Hay como 1,000,000 de formas de decir la misma cosa. ¿Ok? Ese es el problema, que probablemente en las escuelas, en las academias y todo eso, los profesores dicen que si no lo dicen de una manera, está malo. Y no. Puede ser que la manera en que ustedes lo dicen esté perfectamente bien. Lo que no les explica es de que según el libro, es de una tal forma.
En este caso, según este libro, hay dos formas. How are you? Or how is it going? Solo por eso. What's up? What's going on? How do you do? How are you doing? How have you been? ¿Están malos? No. Son otras formas que no están mencionadas en el libro, que están correctas, pero tenemos que basarnos en el libro porque lastimosamente los ejercicios y los exámenes van a venir del libro. ¿Okay? Pero en la vida real, ustedes pueden ocupar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, how's it going sería, how are you? ¿Ok? O, ¿qué tal? ¿Qué, cómo te va la vida? Y todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los sinónimos. ¿Ok? Entonces, how's it going? How are you? What's up? What's going on? What do you do? How are you doing? How have you been? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, donde dice, I really love chemistry. ¿Qué significa chemistry? Ok, antes de responder, ¿alguien sabe qué es chemistry que me quiere ayudar? Química. Química, exacto. Química. Great job. Química. Great job. Química. Ok, chemistry, química. Exacto. Ok, entonces aquí también en este grupo estamos para ayudarnos. Si alguien sabe la respuesta, pues aprovechen a practicar su pronunciación desde ayudándole a los demás. Si saben qué es algo, por ejemplo, este chemistry sería química. Chemistry, entonces, yes. Chemistry, entonces química. Entonces ayúdense entre sí, ¿ok? Entonces, yo obviamente les voy a ayudar. Si nadie se lo sabe, yo voy a ayudarle a responderle sin la traducción. Pero si alguien se lo sabe, aprovechen a participar y ayudar a los demás, ¿ok? Sean un equipo. ¿Qué es química? ¿Ok? I have a question, teacher. Yes, what's your question? My question is, son he, listen, I am on my way. On my way, ¿ok? I am on my way. Ahorita voy de camino. ¿Ok? Oh, ajá, ok. I am on my way. Significa ahorita voy de camino. On my way. On my way, exacto. I'm on my way. Okay, ahorita voy de camino. ¿Ok? Preguntan, ¿ok? De nada, un gusto. Si me preguntan, ¿pero por qué? Ok, aquí vamos a mutearlos a todos. Sí, está haciendo mucho ruido, ¿ok? Entonces me preguntan, ¿por qué es on my way si es de camino? ¿Por qué si on es en o encima de? ¿Por qué se dice de camino? Volvemos a lo mismo. Hay una forma de decir las cosas en inglés y una forma de decir las cosas en español. Nunca van a ser siempre literal. Algunas cosas sí, algunas cosas no. En este caso, I am on my way, apréndanse de memoria que eso significa ahorita voy de camino o en estos momentos voy de camino. ¿Ok? Teacher, ahorita, ¿sí? And sometimes I have heard, for example, many people say it, when they are trying to go in that phrases, I'm on track. Yeah, I'm on track. Exacto. I'm on track. Yeah. And it's so similar in that way. Mm-hmm. Ahorita voy hacia or de camino a. Okay, entonces, como de nuevo les digo, hay diferentes formas de decir la misma cosa. I'm on track to, I'm on my way. Ahorita voy de camino, ahorita voy hacia algún lugar, ¿no? Entonces, apréndanse las frases estas, ¿ok? Porque les digo de nuevo, no es lo mismo decir, por ejemplo, en inglés, depend on, depende de, en español, depende de. Entonces, el de, en inglés sería of, ¿verdad? Of. Entonces, pero en este caso es depend on. Entonces, no tiene nada que ver el español con el inglés, ¿ok? No tiene nada que ver. Por lo tanto, no tienen que traducir literal. Ustedes pueden traducirlo si se saben la oración y tienen que aprender la manera natural de expresarse de esa manera en inglés y en español. ¿Ok? Sí, esas son las verdaderas traducciones. Sí, porque cualquiera podría pensar que sería la forma correcta de decir I'm walking to the cafeteria now. Ajá, pero esa es como otra forma más de decirlo. Sí, exacto. I'm walking to the cafeteria now. Ok, de nuevo, hay diferentes formas. So, pueden decir, I'm walking to the cafeteria now. I'm on track to the cafeteria. I'm on track to the cafeteria. I'm closely to be on cafeteria now. Yeah, I'm close to the cafeteria now, right? So, I'm on my way to the cafeteria. There are many combinations. Useful. Sí, hay muchas combinaciones, exacto. Entonces, apréndense la que más les guste. ¿Ok? Y obviamente apréndanse la que está en el libro, porque esa le van a preguntar en los ejercicios en el examen, ¿ok? Entonces siempre apréndanse al menos dos formas, ¿ok? I'm on my way, I'm on track to, I'm walking to, todo esto es la forma de decirlo, ¿no? Ahora, antes de que me pregunten, creo que todos me van a preguntar, are you free?
¿ok? Aquí no significa eres gratis, ¿ok? Porque free libre. Significa gratis, exacto, libre, exacto. Libre. Entonces, free puede significar gratis, libre, sin cadenas, muchas cosas, ¿no? Sin costo. Entonces, are you free o libre? En este caso, está disponible, en este caso, disponible. O freedom. Está disponible. Exacto, freedom, freedom es libertad. Libertad, freedom, libre. Libertad, exacto, libre, libertad, libre. Okay. Entonces, en ese caso, are you free no significa eres gratis o estás libre. Okay. Puede ser estás libre, pero lo mejor es estar disponible, porque estás libre, puede ser libre así de que eres un prisionero y acabas de salir libre. O no estás encadenado, estás libre, ¿no? Que no eres esclavo. Entonces, se puede decir estás libre, porque no decimos, tienes tiempo libre. ¿Ok? Eso sería mejor. Tiempo libre. Entonces, are you free? Significaría, tienes tiempo libre. Tienes tiempo libre. O, estás disponible. Sería, are you free? ¿Ok? Are you free? ¿Tienes tiempo libre? ¿Tienes tiempo libre? ¿Estás disponible? ¿Ok? Are you free? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. No question. Teacher, and tell me, and those are kind of things, it depends on the context. Sí, dependiendo del contexto, depende del contexto. It depends on the context, exacto, depend on. Ok, entonces, dependiendo del contexto, así va a ser el significado. Por eso es importante que se sepan entender el inglés basado en contexto y no solo palabras en sí, ok. Bye. Ok. Acá sí es tremendo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, Alison? No. Alison, ¿tienes alguna pregunta? Con respecto a lo que usted dijo, o sea, por ejemplo, hay varias oraciones que sirven para lo mismo, pero se pueden utilizar en diferente contexto. En este caso, ¿no afecta al directamente el inglés o sí, en algunos casos? En este caso, son sinónimos puros. Eso significa que le puedes ocupar la que quieras, sin importar el contexto, significan lo mismo. Pero esto es porque significa para utilizar la misma cosa. Pero en este caso, I'm track to, I'm on my way to, también son sinónimos puros, se utilizan para la misma cosa. El problema es con esos verbos que tienen muchos significados. Ahí está el problema. Ajá, porque en dado caso, usted dice, ¿verdad? Que en algunos casos, para hablar directamente ya con la gente, hay que ser lo más formal que se puede. Pero he escuchado algunos audios, incluso en los que suben en la plataforma, que, o sea, utilizan lo informal, por decir algo así. Sí, exacto, sí, porque el inglés americano es informal. Ah, okay. Es informal dentro de lo formal de ellos. Ajá, exacto. Ajá, ajá. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Entonces sí, lo que tienen que hacer es ver el contexto, intentar adivinar qué significa la palabra en base al contexto, ¿ok? Teacher, porque yo al menos en algunos casos, yo tal vez para preguntarle a alguien le he dicho, hey, are you able to be with me, to be my roommate? Y eso es, ajá. Son como sinónimos, algo así, que uno hace combinaciones. Sí, definitivamente. Sí, aquí lo único que te puedo decir es de que lee todo, digamos, si es una conversación, lee toda la conversación, intenta estar traduciendo qué es lo que te quieren decir, ¿ok? Entiende el mensaje principal de todo, no palabra por palabra. Porque si es palabra por palabra, es mentira, no vas a entender nada. Tiene que ser por contexto. Por lo tanto, how is it going, how are you, todo eso, apréndete qué es, cómo estás, o cómo está tu día, o cosas así. Apréndete frases, no palabras, ¿ok? Frases, are you free, ¿estás disponible? O en el contexto, que fuera una cárcel, si decías, are you free, ahí estás libre, pero libre de la cárcel, ¿no? Ya no eres esclavo, ya no eres prisionero. Entonces, la misma frase se puede ocupar de diferentes formas según el contexto. Pero ese contexto es, ¿estás disponible? ¿Ok? Entonces, con esto, lamentablemente, la única forma en que vas a aprender es leyendo mucho, primeramente, y practicándolo. ¿Ok? No te puedo decir, vaya, esto significa 50,000 significados. ¿Ok? No, tienes que ir poco a poco.
¿ok? Practicar en tanto y practica con contexto que tú ya te sabes. No te vas a meter a cosas de leyes, a cosas de doctorado, medicina y todas esas cosas que no vas a entender porque ni siquiera entiendes eso en español. Entonces, tiene que ser contexto que uno ya entiende, ¿ok? Por lo tanto, no tiene que ser cosas muy avanzadas porque no nos vamos a entender, ¿ok? Entonces, Okay. Apréndete primero lo básico que sería los contextos que tú ya conoces. Después ya puedes aprender un poco más, ¿ok? Walkiria, ¿tú tenías una pregunta? Ahí donde dice, ¿are you free? Uh-huh. ¿Are you free? ¿Estás disponible? ¿Tienes tiempo disponible? Tienes tiempo, pero no lleva time. Sí, no es necesario. No es necesario. Dime time, no lleva. Sí, tiempo. Time, sí. No lleva tiempo. No lleva. No, no lleva. No, si no lleva esa palabra. Do you, no, no lleva. Puedes decir, do you have free time? Es que es por la idea de la frase. Do you have free time? Are you free? Okay. Son significa lo mismo. ¿Tienes tiempo? Entonces, ¿o estás disponible? Entonces, algo que debes saber, como te había dicho, el español, el inglés y el español nunca van a ser similares. ¿Ok? Entonces, en inglés, free es tiempo. Tienes tiempo libre. En este caso, significa tienes tiempo libre. En este caso, no tiempo solamente. Entonces, sino tiempo libre. Pero si entonces, se pudiera agregar time, se le puede agregar. ¿O no? Sí, pero tuvieras que cambiar la oración. Do you have free time? Uh-huh. Porque si le decís, are you free time? ¿Qué significa are you free time? ¿Qué es el are? Cero, estar. Entonces, si le dices, are you free time? Sí. Estás diciendo, Walkiria, ¿eres tu tiempo? Tú no eres el tiempo. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, tendrías que agregarle el time y agregarle el tú. Do you have free time? ¿Tienes tiempo libre? ¿Ok? Entonces, son frases específicas que debemos aprendernos. Son formas naturales de decir las cosas en inglés. ¿Ok? Y ya como no te digo... Ya no se puede descomponer. Ajá, eso, ya están completas, ¿ok? Ya están ahí ya el juguete, ya se lo tenés aquí el juguete, el trencito y todo sí. Eso, y ahí está, ¿verdad? Si los componés, se va a arruinar todo y ya no vas a poder ocuparlo, ¿ok? Entonces, hay varios tipos de, así como hay de trenes, de carros, de aviones, ya están hechos. Pero nosotros podemos elegir cuál ocupar, según el que nos parezca mejor. Pero debemos de saber, así como los, bueno, aquí no tenemos trenes, aquí en El Salvador, ¿no? Pero en... países como Europa, Japón y todo eso, tienen trenes de palas y todo eso. Entonces, por eso no podemos comparar los trenes, digamos, de Japón o de Europa a El Salvador, porque aquí no tenemos trenes, aquí tenemos el ferrocarril, pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, es el problema. No hay forma, no tenemos esto en español, por eso muchas veces nos confundimos. A veces algo en inglés no existe en español. Hay como una equivalencia, que en este caso, are you free? Tienes tiempo libre, estás disponible, pero no utilizas las mismas palabras porque esta estructura no existe en español, sino que son formas ya establecidas de cómo decir las cosas naturalmente. ¿Okay? Entonces son frases que tenemos que aprendernos de memoria, lastimosamente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, perfecto. Entonces, no sé si le van a tomar captura de pantalla a esto. Take a screenshot. Ya. Si no lo han dado, tome la pantalla en este momento, ¿ok? Pero sí, entonces eso sería todo por hoy, chicos. That will be everything for today. So I hope you enjoy the class and tomorrow we'll finish section one, ¿ok? Mañana vamos a terminar sección uno y ya después la próxima semana vamos con todo, ¿ok? Ok. Entonces, have a great night, sleep well and see you tomorrow, ¿ok? See you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night.